hoy vamos a trabajar con el repaso y la lectura de las vocales. Con vocación y dedicación, un grupo de docentes de áreas de difícil acceso dictan sus clases de manera virtual. La pandemia no ha sido obstáculo para llevar el proceso enseñanza-aprendizaje a estos pequeños. Incluso, por iniciativa propia, estos maestros crearon una guía para estudiantes de primer grado. El objetivo es claro. En la comarca Nové Buglé, en el corregimiento de Soloy, distrito de Bécicó, con mis estudiantes iniciamos desde el 1 de marzo con guías de trabajo que fueron confeccionadas conjuntamente con los compañeros de grado, que en este caso doy primer grado. Y luego esas guías de aprendizaje se distribuyeron personalmente con los padres de familia, es decir, me trasladé hasta el centro educativo para entregar esas guías de trabajo a los padres de familia. Las guías contemplan los contenidos acordes al currículo que establece el Ministerio de Educación para la educación a distancia. Y también se trabaja con llamadas regulares, con mensajes de WhatsApp, con audios de WhatsApp y con videos de WhatsApp en el caso de que el estudiante o el padre de familia no tenga data para poder conectarse. Los docentes han buscado alternativas para que los padres de familia puedan tener las herramientas necesarias para que sus acudidos reciban las clases en caso de dificultades para conectarse al Internet. Cuando el padre de familia por algún motivo no tiene conexión porque se fue la luz, porque hay luz en la comunidad, pero es bastante interrumpido el servicio. Entonces se elaboró también una agenda de trabajo por día, es decir, que si el padre de familia no puede recibir la videollamada, no puede enviar un WhatsApp, no puede enviar un mensaje de texto o un audio, él tiene en su casa una guía impresa de los temas que se van dando por día para llevar la secuencia. La maestra Heidi tiene 18 años enseñando a niños de la comarca Nové Buglé. Y aunque la tarea no es fácil, hay algo que siempre le impulsa a dar lo mejor de sí. Siempre he trabajado en la comarca Nové Buglé y sí, el cambio ha sido bastante difícil y la adaptación tanto de los padres de familia, de los estudiantes y el mío propio, porque hay que hacer varias adecuaciones, tanto al currículo, a la manera en cómo vamos a aplicar esas estrategias. Hemos tratado de buscar las formas de llegar y de mantener esa conectividad, esa comunicación con el padre de familia. No tenemos un horario definido tampoco. Sabemos que en clases regulares tenemos un horario de 7:30 a 1 de la tarde. En este caso, se trabaja hasta las 10, 11 de la noche. Ser una fuente de sabiduría y guiar a estos infantes, sobre todo en estos difíciles momentos que vivimos, es una labor que continuarán realizando estos docentes, que se convierten en ejemplo de lo que debe ser la educación integral, porque las buenas noticias merecen ser contadas. Celeste Vargas.